ya tenemos, ¿cierto? Tostamos el trigo, hicimos la harina tostada. Y aquí quisiera mostrar algunas opciones la cual se podemos utilizar la harina tostada. Tenemos el pavito de harina con pocito de miel, ya que es un desayuno y antes se usaba mucho para los niños, inclusive la leche con harina tostada, que era el cereal que se le daba antes a los niños. Ejemplo, los míos, yo los cría todos con leche con harina tostada. Nosotros ayer estuvimos haciendo chicha, así que es otra opción en la cual tú puedes tomar una bebida, que a la chicha dulce tú le pones harina tostada. Y también queda bastante rica. Una bebida ya está lista, no tiene solamente el azúcar de la uva. Tenemos el caldillo de harina tostada, otra forma de usar la harina tostada. Y aquí tenemos el ulpo salado. El ulpo salado era una opción, yo recuerdo los días, sobre todo lluviosos, en las tardes cuando no había pan. Si no había pan, se hacía el ulpo salado, donde se freía la cebolla en manteca, se le echaba el agua caliente, la harina, y se ponía al medio de la mesa y todos con una cuchara cuchareábamos de esa fuente, ¿cierto?, donde se había hecho el pavo de harina salado. Eso quería compartir por hoy día, así que nos vemos en la próxima. Adiós.